candidatos hay? Una palabra para las víctimas de su día. Bueno, la lucha, en primer lugar, la prioritaria consiste en que Colombia no haya más víctimas de la violencia. Ese sería el resultado de la paz, de lo que denominamos una gran era de paz que debe comenzar en Colombia después de 2 siglos de guerras y violencias permanentes. Y una era de paz se fundamenta en reformas que la sociedad debe hacer alrededor de temas vitales como la educación, como la salud, como la tierra, como los derechos de la gente que deben ser respetados, como la construcción de una democracia real. Dentro de ese marco, la lucha por las víctimas actualmente existentes se refiere a alcanzar la paz, se refiere a alcanzar la verdad, se refiere a que los victimarios cuenten lo que sucedió. Esa es la primera forma de reparación, la verdad. Sobre la verdad es que se puede construir una reconciliación tan fuerte que no vuelvan a haber hacia adelante más víctimas de la violencia. Gracias. Gracias. Nosotros no queremos ser mendigos, no queremos pedir dinero a nadie. Queremos con las uñas, hemos construido un proyecto piloto. Lo imitamos en tierra sembrado que tenemos, pero nosotros tenemos muy poquito, queremos capacitar 300 víctimas del conflicto armado allá en Ciudad Bolívar. Estamos en Ciudad Bolívar, lo que le allá en el Guabal. En el Guabal. Sí, señor. Hay un lotecito. Eso. Cultura gracias, Pedro, muy amable. Gracias. Venga, venga. Señor, deje pasar que mire, necesitamos que... Deje pasar el señor que lo necesitamos, las víctimas acá. Las 14:48, doctor. Una mesa de concertación. Van a contestar, deje que conteste. Dimos el voto favorable a las 16 curules. Pero esto actúa por mayorías. Y las mayorías pueden ser movidas por el gobierno, no necesariamente el gobierno, obviamente no somos nosotros. Claro. Que ganó fue Duque. Creo, dice que ganó. Entonces, digamos, hay una línea muy diferente entre el gobierno de Duque y la que nosotros representábamos en torno a un tema como la paz. Que la paz está asociado primero a que no hayan más víctimas hacia adelante. Y segundo, a que las víctimas existentes sean reparadas. Primera gran reparación es la verdad. Y la verdad se podría conseguir a través de un instrumento como la justicia especial para la paz. La verdad afecta a muchos victimarios. Sobre todo no tanto porque sus nombres aparezcan asociados a hechos del pasado del cual podrían recibir beneficios jurídicos, sino porque quieren mantener la violencia como un método de conservación de la riqueza. Entonces, digamos, eso es lo que está en el gobierno. Es decir, un gobierno adverso a una política real de reparación de víctimas y a una política real de paz para que no hayan más víctimas. ¿Qué hay que hacer? Resistir, moverse. Doctor Petro, algo que hay que intentar en este tema del mundo de las víctimas, que la mayor parte, digamos, la mayor parte de las víctimas en Bogotá hay 500,000. De los que contamos. 500,000 no están acá. No, señor. El día que estuvieran 100,000. Correcto, ese día empieza a moverse realmente. Las víctimas, por lo que han vivido, tienden a no organizarse. Correcto. Y los poquitos que sí se organizan se fragmentan. Por los fragmentos. A veces por lo que luchan es para sí, pero no para doctor, lo interrumpo. ¿Nos puede dar una cita?
¿Con quién nos da la cita? ¿Quién nos agenda la cita? 502, ahí con ellos. Por favor, doctor. ¿Cuánto nos va a dar?